casa de mi padre había un piano. Mi padre jugaba mucho con esas cancioncitas, con esos versos ingleses, nursery rhymes. Nos hacía jugar y cantar rimas. Quizás tuve necesidad de recrear ese mundo. Cuando investigué más sobre poesía popular para niños ingleses, descubro que tenían una capacidad de juego y de disparate que había muy poca para nuestros niños. Quise recrear en nuestro idioma estos versos ingleses. Nací en 1930, año de la Revolución, y en el partido de Matanzas. No obstante, soy una convencida pacifista. Y no me vengan con el cuento de que el mundo, que sí debe cambiar, progresará a fuerza de tiros, bombas, prepotencia y mendacidad. Mi papá era contador funcionario del ferrocarril, por entonces una empresa británica. Le gustaba leer, viajar, hacer carpintería y hasta coser. Le interesaba muy poco el dinero o las apariencias. Era además músico autodidacta. Tocaba el piano, el mandolín y el violonchelo. A mi mamá no le interesaban las ostentaciones ni posesiones, sino el bienestar de los suyos, entre ellos los hijos que mi papá había tenido con su primer matrimonio, 5 nada menos, un batallón. Y luego sus propias hijas, Susana y yo, que le sacaban canas verdes, según decía a veces. Junto a mi casa pasaba el arroyo Maldonado. Era un estanque hediondo, vaciadero de desperdicios de las nacientes fábricas textiles. Las industrias significaban progreso, pero, madre, de lo que da riqueza por un lado y envenena a la gente por el otro. Dicho sea a propósito de cualquier empresa humana.
como además me gustaba dibujar, a los 12 años ingresé a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Era mediocre estudiante, porque a medida que pasaba el tiempo me daba cuenta que dibujaba como la mona, que en realidad lo que iba haciendo mejor era escribir. En mi casa sufrimos mucho por dos catástrofes que sucedieron muy lejos: la Guerra Civil Española y la espantosa Segunda Guerra Mundial. Casi todos teníamos parientes en Europa. No ganamos sino una impresión tan fuerte que jamás se nos borró. Ella viene de una familia de simpatías socialistas. El nombre de Alfredo Palacios como sinónimo de honestidad tuvo un peso importante. Parece que a los 15 ya escribía regular porque me publicaron un poema en la revista El Hogar. 2 años después, en 1947, vacié una alcancía en forma de libro, donde mis padres me habían ahorrado monedas y billetitos, y pagué la impresión de un libro de versos, Otoño Imperdonable. Gané el Premio Municipal de Poesía. Me dijeron que merecía el primer premio, pero me daban el segundo porque era muy joven. Nunca volví a presentarme en ningún certamen. Yo nunca tuve edad. Por eso entonces crecí en la medida de mi muerte ante la certidumbre del dolor y la presencia de lo inexistente. Una autora de 17 años que es celebrada por la revista Sur, por Victoria Ocampo, la llama para tomar el té, la quiere conocer, Borges la quiere conocer. Publica siendo muy, muy joven, ¿no? Así que los padres intuyeron rápidamente que María Elena era un ser muy particular, y efectivamente lo era, ¿no? Salí a repartir el librito por las librerías con un bolso lleno de ejemplares para acertárselos al que pudiera por la calle Florida. Una tarde sentí que el corazón se me arrugaba como un orejón al divisar entre la multitud paseandera a un señor alto y corpulento cuyos versos venerábamos y a quien conocíamos por fotos. Ahí nomás lo paré y le regalé el librito. Me invitó a subir a una oficinita en el pasaje Güemes y se puso a leer el libro detenidamente. Por fin dijo: «Es fenomenal». El señor se llamaba Pablo Neruda. «Puedo escribir los versos más tristes esta noche». Sin duda conocen a Juan Ramón Jiménez por ser el autor de Platero y yo, y porque, como Neruda, ganó el premio Nobel. Pero sin duda ignoren que es considerado algo así como el padre de la poesía hispanoamericana moderna. Tuve el honor de que Juan Ramón y su esposa, cuando vinieron por primera vez a la Argentina en 1948, me invitaran a pasar una temporada con ellos en su casa de los Estados Unidos. Era una especie de beca personal. Cruzar el océano en barco, llegar al puerto de Nueva York, ver por primera vez una nevada.
Juan Ramón me escalofrió porque llegué a su casa cerca de medianoche y al otro día a las 7 de la mañana me esperaba muy solemne al pie de la escalera para preguntarme, ¿qué tal? ¿Has escrito algo? Me quitó las ganas de escribir durante mucho tiempo. Había nieve y Juan Ramón callaba. Había Juan Ramón callaba nieve. Yo no podía más de adolescente. Zenobia era de risa y sombrerito, pura eficacia, método celeste. Hace ya tanto tiempo, en 1949, él decía sonidos oxidados desde un aljibe trabajosamente. Ella monologaba con cristales. Él atendía túneles ausentes. Yo no supe qué hacer, dónde ponerme. Llegué una noche y Juan Ramón estaba mirándose por dentro, como siempre. Es inútil. Me duele. Para muchos escritores, María Elena fue una desertora de la poesía. Y ella vuelve ya con una idea muy diferente de lo que quiere hacer con su vida. Decide romper con el ambiente literario al que pertenece, en parte porque siente que no va a poder seguir cumpliendo con lo que la gente espera de ella, ¿no? No hay una evolución de Otoño Imperdonable, de la poesía escrita a la poesía oral. Hay un quiebre, una vida que está asignada por momentos de ruptura. En esos años de mi adolescencia, nos gobernaba el general Perón. Poca gente de la clase media estuvo de acuerdo con ese régimen, que por otra parte hizo mucho a favor de obreros y peones. Barrió unas cuantas injusticias y exaltó a las provincias que eran como cenicientas de la capital. Pero los jóvenes como yo, estudiantes e intelectuales, rechazábamos la falta de libertad y nos rebelábamos como podíamos. Nos fuimos a Europa. Integrando el dúo Leda y María, vivimos 4 años en París, cantando ese folclore nuestro que durante la época peronista se había popularizado en la capital. Allí descubrí que podía cantar profesionalmente, a pesar de que mi única academia habían sido las desprolijas tertulias familiares. Que está la luna y sí, y el lucero la acompaña y no, qué triste se queda un hombre ahí sí, cuando una mujer lo engaña y no, serás libre palomita como soy yo Yo vivía en un quinto piso de un hotelucho y hasta allí llegaron los ratones, dispuestos a comer y sobre todo a divertirse. Comprobé que los ratones bailan en ronda, se persiguen, chillan o cantan y hasta se atreven a leer por encima del hombro sobre la almohada de la lectora petrificada. Vamos, vida, yo ya me voy. Vamos, vida, yo ya me voy. Con mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós.
discos y actuamos en radios, TV y salas nocturnas de varios países de Europa. Un mundo de angustias y alegrías, de nervios tensos y trabajo duro. Alguna noche entre el público estuvo presente Carlitos Chaplin o Jacques Prévert o Picasso. Ella quedó completamente deslumbrada de los cantantes franceses, de la chanson francesa. La música estaba al servicio de la poesía. Es el momento de auge de Georges Brassens, el artista que más fuerte la influye, ¿no? Se afirma que el folclore es una expresión de la barbarie a la que es necesario mejorar. Esta jerarquización es una violación por parte de la pedantería culta de la inocente sabiduría del pueblo. Suele enamorarse de su tierra cuando está lejos. La patria es querida y añorada como la niñez. Y quizás por eso, por nostalgia, por ganas de volver a jugar en mi propio idioma, empecé a escribir versos para chicos. Rascando un poco la guitarra, me atreví después a ponerle música. ¿Por dónde camina la hormiga titina, la hormiga titina? Con una sombrilla de flor amarilla, con una sombrilla de flor amarilla. ¡Ay, qué trastabilla! Me empuja el entusiasmo de la directora María Herminia Avellaneda. Escribo todo el día. María Herminia fue la primera que captó el talento de María Elena, patrocinante permanente de María Elena en aquellos años, ¿no? Había un actor memorable que era Osvaldo Pacheco, que fue especialmente elegido por María Elena. Participé como actriz varias veces. Esos actores que éramos en aquel momento los segundos. Y qué curioso que María Elena siempre se tomó para sus obras de esos actores para expresar lo que ella sentía. Nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja al final de una canción. Ni decirles a los nenes que se porten bien. ¿Abuelita?
Nunca me interesó ponerme en el papel de madre. Los chicos saben mirar lo que se ve y cerrando muy bien los ojos verán cómo juegan para ellos todas las personas que viven en este disco. En 1962 estrené Canciones para mirar en el Teatro San Martín. Gustó con locura a los chicos y tanto a los grandes que si no los tenían, pedían nenes prestados para ir a verla y cantar con ellos. Buscábamos un chico en cualquier parte para poder participar de ese espectáculo y no sentirnos ajenos, ¿no? Porque intelectualmente fue de un adelanto impresionante Canciones para mirar. La gran revolución que hace María Elena es la de concebir a la infancia como un momento de gran libertad para imaginar, para jugar, para hablar sin prejuicios. Al año siguiente pusimos en escena Doña Disparate y Bambuco con el mismo feliz resultado. Fue uno de los años más felices de mi vida, aquel en que todos los fines de semana iba a cantar para una chiquilinada entusiasta en una de las salas más lindas de nuestro país y del mundo. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Digamos, su obra infantil la marcó de una forma muy, muy especial y hasta el día de hoy ha opacado su obra para adultos. Anécdotas, cientos. De pararla en la Quinta Avenida, María Elena, una nena, y ponerse a llorar, porque se ve que la mamá le dijo, esa es la madre de Manuelita. Y agarrarle la mano y ponerse a llorar. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. Aparece, ya se fue un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita, según dice María Elena, era una tortuga que estaba en la casa de Susana Rinaldi. Manuelita fue la representación más acabada de la sociedad argentina, ¿no? Esa lentitud y ese que pensar que todo lo mejor estaba afuera. En una cultura que miraba mucho a Europa, como era la cultura porteña. No solamente le escribe y le canta a los niños, sino que le escribe y le canta a los jóvenes padres de esos niños, que son los jóvenes de los años 60. Había una vez un muchacho que se llamaba Tomás. Una vez lo sorprendió la noche cerca de la desolada playa de los Quilmes, cuando supo que los diablos de chaqueta colorada y ojos como diamantes no eran sino soldados ingleses, acarició la guitarra con alivio. Pero aunque ya no había peligro de que estuviera embrujada, se fue a la ciudad a cambiarla por un fusil.
tomaba distancia de todo para analizar bichito que caminaba por ahí. Eso es una cosa que la relaciona con Cortázar muchísimo. La posibilidad de abstraerse de este mundo perjudicador como para crear sin fantasía una posibilidad de recupero. Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná. Tenía su ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de miel y pasaba las noches cantando porque su oficio era cantar. Empezó a cantar porque no tenía carácter como para pedirle a los cantantes que interpretaran sus canciones. No se animaba, le daba como vergüenza, como que le podían decir que no les interesaba. Entonces decidió cantarlas ella. Venía también con esa tradición europea, ¿no? Que en París los cantantes, autores y compositores, ellos interpretaban sus canciones. Los que a ella eran casi sus compañeros, Jacques Brel, anterior Charles Trenet, eran cantantes que cantaban sus canciones. Entonces se largó a eso, venciendo muchas timideces. Y se impuso. Volví a pensar en los adultos y compuse letra y música de una serie de canciones que configuraban un recital. Este recital lo subtitulé, en broma, Para Ejecutivos. Lo presenté en el Teatro Regina en 1968. Pensé que el recital solo iba a interesarle a parientes y amigos. También pensé, tristemente, que le encantaría a mis padres. Porque parecía la realización de un viejo sueño, aquel que mi papá me ayudara a soñar con el micrófono de palo y la latita. Lo primero que siempre dijo María Elena es que ella no sabía nada de música, no sabía escribir música. La hermana era Baby, era profesora de música recibida en el Conservatorio Nacional y era la primera admirada. Era terca e insociable, no duraba en ninguna escuela. Pero un día mi padre le trajo de Europa una maravillosa bicicleta. A mí no. Por otro lado, era una gran persona. Inteligente y sensible, de manos extraordinariamente hábiles, aunque un día cerró el piano, para siempre. La hermana de María Elena no lo podía creer, las melodías que inventaba María Elena. Tenía miedo, un miedo pavoroso. No al fracaso, miedo a equivocarme. Miedo al escenario. Estaba muy, muy, muy temerosa. Pero claro, como todos los artistas, cuando se levanta el tenón, es otra cosa, ¿no? Al parecer gustó a mucha más gente que amigos y parentela, porque seguí cantando muchos meses. Y luego lo repetí en ciudades del interior y en otros países. Con la serenata para la tierra de uno, era impresionante. Como la gente aplaudía y lloraba. Porque me duele si me quedo.
ella conserva o mantiene los modos infantiles para dirigirse a los grandes. Trata a los niños como si fueran seres ya completos, no como si fueran proyectos de seres humanos. Y a la vez trata a los adultos apelando a ese fondo de infancia que los adultos tienen. Tal vez lo peor para Magdalena no era el anticomunismo que está presente, sino la visión mojigata, catolicona, cursillista de la sociedad argentina, ¿no? Y justamente si hay algo contra lo que Magdalena se levantó siempre fue contra esos valores, contra la hipocresía de la burguesía argentina, ¿no? Magdalena tuvo una posición muy firme contra la dictadura. Duerme tranquilamente que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante. América te acuna como una madre con un brazo de rabia y otro de sangre. Duerme con aspavientos, duerme y no mandes, que ya te están velando los estudiantes. Duerme mientras arriba lloran las aves y el lucero trabaja para la cárcel. Hombres, niños, mujeres, es decir, nadie. Parece que no quieren que tú descanses. Rozan con penas chicas tu sueño grande. Cuando no piden casas, pretenden panes. Gritan junto a tu cuna, no te levantes. Aunque su grito diga, oh inmortales, duérmete oficialmente sin preocuparte, que solo algunas piedras son responsables, que los lirios del campo no tienen hambre. Ya te están velando los estudiantes y el lucero trabaja para la cárcel. Y en ese momento todo lo que decía era un impacto. Me acuerdo que terminaba una canción y se hacía un silencio en la sala que parecía que no se sabía qué había pasado. Y inmediatamente estallaba el aplauso. Era complicado también hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres, por varones. Y sobre todo una voz como la de Magdalena, donde la marca de género es portada con mucho orgullo, ¿no? Fue una intelectual feminista, con todas las letras. Mujer mente agobiada de plumeros, nos arrebatan tiempo reservado para comprar una porción de sueños. En la suma de los pañales,
y el tintineo de los desayunos, en repetidas dosis de mercado y en la elaboración del miedo. Se nos va el latido que dedicábamos a la locura. Y los que calzan sombra masculina, heredado poder, cómodo imperio, ordenan nuestra humana servidumbre, mientras se ponen seriamente a fabricar los tajos de la guerra, el obstinado pan del sufrimiento. Y María Elena siempre sostuvo que la mujer lo primero que tenía que hacer era tener su independencia económica, igual que los países, que a partir de ahí era su libertad. Y en la libertad para hacer lo que quería de su vida. La relación entre varones y muchachas no era tan franca e igualitaria como es ahora. A una mujer le resultaba dificilísimo o imposible realizar muchas actividades cuando el novio o el marido se oponían. Esto se transformó, pero no tanto como se dice. Son ustedes quienes terminarán de modificarlo, espero. Y las injustas diferencias entre los sexos, como toda forma de sometimiento entre los seres humanos, les parecerán más prehistóricas que encender fuego con dos piedras. Que decidimos compartir nuestra casa fue en el 75. Sara no tiene nada de hermana. Es mi gran amor. Ese amor que no se desgasta, sino que se transforma en perfecta compañía. A veces la obligué a oficiar de madre, pero no por mi voluntad, sino por algunos percances que atravesé, de los que otra persona hubiera huido, incluida yo. Pero ella se convirtió en Santa Sarita. No hay túnel que dure 100 años, mi vida. Mirá cómo se arrugan las tinieblas. La procesión de pálidas se desbarranca. Los funcionarios inauguran ruinas. Y vos y yo fundamos aires buenos. ¿Dónde estará la plata de mi río? Solo barro y olitas de minué. En los camalotes cantan las sirenas, pero Ulises camionero no las oye. Él solo escucha la radio. Llueve el líquen en los decrépitos televisores. Buenas noches a todos, mariposas y difuntos. Transmiten en cadena las cadenas. En el año 78 decide abandonar la canción, la interpretación en vivo, en parte porque se le hacía muy complicado. Estuvo prohibida en los medios, en los grandes medios. Iba a trabajar en un programa en televisión como guionista, avisaron que María Elena no podía hacerlo, se retiraron de la difusión radial muchas de sus canciones. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
le detectan un cáncer de huesos. Decir cáncer era una mala palabra. Nadie quería decir que podía tener esa enfermedad. Era como después fue el SIDA. Ella hizo caso a todo lo que a lo que el doctor Esteves, que era un gran oncólogo de esos años, le dijo. En un momento en el que el cáncer no se nombraba por su nombre, ella le pone nombre, como hacía con todas las cosas. Y ella directamente salió a dar notas, hablando de su enfermedad, mostrándose. Esto lo hablábamos con María Elena. Si ella se sanaba y contaba cómo eran las etapas de ese doloroso proceso para sanarse, bueno, tal vez eso podía ayudar a tantos enfermos de cáncer. Entonces hizo de algo tan privado como es una enfermedad, algo público. Siempre, siempre tuve, y se lo hablaba mucho con la hermana, en ese momento la hermana vivía, Baby, Susana Walsh, pero la llamábamos Baby, con Baby, que yo le decía que no se iba a morir, que se iba a curar. Me dice, pero ¿cómo pensás eso? Y bueno, es algo que no puedo aceptar que se muera, no se va a morir, y bueno. Y vivíamos con esa ilusión de que se iba a curar. Y de... Es más, cuando hacía quimioterapia, que había días que no se la permitían porque tenía las defensas bajas, se ponía contenta y yo decía, pero no, María Elena, no te pongas contenta, porque eso quiere decir que estás débil. Ponete contenta cuando te hacen la quimioterapia, que eso te va a sanar. Y bueno, al final, por suerte, o porque Dios quiso. María Elena había salido de lo que ella decía, he salido de un proceso. Y ella estaba hablando de lo militar, pero estaba hablando de su cáncer también. Salir de la dictadura en que vivimos, que fue su cáncer. Y volver a la democracia fue realmente como empezar a vivir. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Aquí la cigarra, hoy haciéndole propaganda a una revista machista, porque estamos por la Unión Nacional, cosa que no se nota en los titulares de los diarios de hoy. Radicales y peronistas se enfrentan en el Congreso. No hubo acuerdo por la ley sindical. Agudas diferencias por la ley gremial. ¿Dónde está esa unión nacional que nos prometieron?
mis maestras en la preocupación por el otro fueron María Elena y María Herminia. Es lo que me movió a aceptar la cigarra, a entender y comprender por qué los mismos que nos pusieron o nos pidieron de hacer la cigarra fueron los mismos que nos sacaron, porque les dimos miedo. Había ahí una etapa desde la mujer, ¿no? Desprevenida desde la mujer, y que le dio miedo a mucha gente. ¿Estás conforme con la dirección del gremio? No, para nada, no, absolutamente para nada. En los años que están, nunca han hecho nada por nosotros. ¿Hay mujeres representadas en el gremio? Mira, si las hay, sabes que son minorías. Desgraciadamente, si han representado a la mujer, lo han hecho en un papel no muy representativo. Nos atacaron por todos lados, ¿no? La primera vez que fueron a la televisión, las abuelas de Plaza de Mayo, con la señora de Carlotto, que estaba muy agradecida a María Elena, porque fue María Elena la que la llevó. María Elena ha defendido al ser humano como pocos. Los árboles sí suelen murmurar, y yo, que saco a pasear a mis fantasmas, a veces confundo esos rumores con otros recónditos en la memoria. Por ejemplo, creo oír el murmullo incesante de la máquina de coser de mi madre. Algún suspiro. Cuando sonaba el teléfono y una voz vacilante emitía puntos suspensivos, mi hermana me avisaba: es Borges. Y Borges citaba en la Richmond de Florida. Ofrecía una mano invertebrada. Pedía al mozo la mesa rodante con tortas. Parecía empeñado en alimentar a la juventud con dulces y letras. El milagro de que sobrevivan algunos viejos árboles, que florezcan. El milagro de poder seguir pese a tantas ausencias. Adolfo confiesa que para el libro que está escribiendo solo se le ocurre un título: Historia de la Guerra del Cerdo. Que es horrible, pero que es el único título posible. Borges murmura una cita de Shakespeare. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare. Silvina confiesa estar resentida porque la han olvidado como poetisa. Nadie se interesó por publicarle antologías o poesías completas. Ay, Silvina, hoy reina de un prestigio póstumo. Alcanza a murmurar que la cultura popular progresa y la otra desciende. Uno hace lo que puede con sus muertos, pero siempre pesa cargar con fantasmas. Nos pasamos la vida buscando dónde ponerlos. No nos sentimos mal de haber participado de una ilustre minoría que salvó en muchos aspectos nuestro modo, como dice ella en una canción, ¿no? Nuestro modo de ser.
Yo estoy muy agradecida de haber podido tener en mi vida gente muy especial, pero María Elena es única, una persona excepcional. Amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra de todos sus amigos. Allá, muy lejos, se iba el barco de los hombres extraños. Alaí tomó el rumbo contrario en su camalote y se alejó río arriba hasta Paititi, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla. Una sirena cantando va.